El Instituto Nicaragüense de Turismo y Comisión Interinstitucional del Departamento de Huaco desarrollan actividades recreativas y deportivas en el balneario La Concepción en el municipio de Teustepe. Bueno, en el marco de la temporada de verano 2022, un verano seguro, bonito y alegre, compartiendo con las familias que visitan este balneario popular del municipio de Teustepe, compartido con el municipio de Santa Lucía y San José de los Remates. Estamos realizando diversas actividades. En lo que es esta temporada de verano, tendremos competencia de natación en el centro recreativo La Coca, allá en nuestro municipio de Teustepe. Igual en los termales, el día sábado hay fiesta bailable también en nuestro municipio de Teustepe, donde las familias pueden disfrutar entre amigos, entre familia, en esta temporada de vacaciones. Nosotros como Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales estamos trabajando de cara a visitar los balnearios, ¿verdad? Los establecimientos de comida, sensibilizándolos para que no depositen basura a la orilla del agua. Usted lo ha dicho, nosotros conjunto con la comisión, ¿verdad?, departamental, estamos dando el seguimiento, el acompañamiento a los veraneantes y a los dueños de establecimientos. En este bonito balneario de cálidas aguas, los veraneantes disfrutan en esta temporada de verano en amor y alegría. Muy visitado, muy bonito, y aquí estamos en paz y en tranquilidad, ya que el gobierno nos garantiza con el acompañamiento de la Policía Nacional, pues que todo sea tranquilo y que la gente disfrute de este paraíso que tiene nuestro municipio San José, Teutepe y Santa Lucía. Desde el departamento de Boaco, con cámaras de Jordín Flores, para Noticiero 6, les informó Aracelis Martínez.